¿Qué tal? ¿Ya van a empezar sus prácticas la siguiente semana? ¿O ya han empezado? Nada, Licen. ¿Están todavía de vacaciones? Los de quinto, Licen, volvemos a dar práctica. ¿Van a volver a sus unidades? Sí, Licen. El lunes estamos de vuelta a las comunidades. ¿Y cuándo terminan? ¿Fin de julio? Todavía no sabemos cómo hemos cambiado de directores en la SFEN. Vamos a ver qué circular nos sacan, hasta qué fecha vamos a estar, porque debemos un mes todavía. Sí, pues ahora que me acuerdo, sí tienen, ¿no? Meterle ganas nomás, no hay de otra. Ya, estoy mandando al grupo 1 el link, ya. El link de YouTube. Listo, ya está. Y manos a la obra. Ya. Entonces, vamos a hacer una estadística con el primer trimestre, ya. Antes de ello, puedo clonar esta tablita para el segundo trimestre. Voy a copiarlo y he copiado y he pegado. Segundo trimestre. Esto va a apuntar a la hoja del segundo trimestre. Estoy ahorita apuntando al tercero. Voy a apuntar al segundo trimestre. Miren, la fórmula está indicando que yo voy a trabajar con el primer trimestre. Como son hojas similares en cada trimestre, el primero, el segundo y el tercero no varían la disposición de las fórmulas ni tampoco de los casilleros. Lo que yo puedo hacer es tal vez ganar un poco de tiempo, y en mis estadísticas he verificado que con la primera tabla, con esta parte, se han cambiado los resultados que hicimos la anterior clase. Entonces puedo copiar y aquí he pegado. Pero estas celdas, sus fórmulas están apuntando a la hoja del primer trimestre. Lo que yo necesito es los datos del segundo trimestre. Entonces, analizamos las fórmulas. Y aquí está el primer trimestre. Miren, dice aquí, contar y conjunto, el rango. Aquí tengo primer trimestre. Entonces, aquí voy a cambiar nada más, ¿ya? En vez de prim, voy a poner segundo. Mayúscula. Segundo trimestre. Y hacemos para cada una de estas celdas. Se ha configurado. Ah, es que me he borrado, ¿no? Primero. Ahora sí. Enter. Ahí está. También configuramos. Dos. Segundo trimestre. ¿Ya? En la fórmula directamente se puede hacer la corrección. Aquí no hay nada. Voy a corregir de la misma forma. Borro esta parte que dice primero o primer. Vamos a poner segundo. Hacemos lo mismo en esta fórmula. Lo borramos y ponemos segundo. Verificamos esta celda. También toma la información de la hoja del primer trimestre. Le ponemos segundo trimestre. Y también, y esto ya está, ¿no? Listo. Voy a hacer una más, puedo hacer para el tercer trimestre. Listo. Aquí está apuntando al segundo trimestre.
Ponemos tercero. Y así con las celdas que estén referenciando la hoja. Porque espacio me faltó, ahora sí. Listo. Entonces hacemos lo mismo. Y finalizamos con esta fórmula. Ya está. A ver, veamos. Dice aprobados. Mujeres, uno en el tercer trimestre. Varones, uno. Vamos aquí. Y es verdad, vamos a reprobar a esta persona. A ver qué nos dice la estadística. Sí, reprobado es una mujer. ¿Es verdad eso? Sí, Juana. Aprobado es uno. Muy bien. En el segundo, solamente hay un aprobado que es varón. Veamos. Y sí, vamos a aprobar otra persona. A ver. Día. Vamos a ver si el resultado sale en la tabla. Correcto, ¿no? Ya. Entonces aquí las estadísticas ustedes las pueden plantear de varias formas. Ya. Una de ellas sería tal vez una especie de torta, ¿no? O pie, para ver los resultados, que sean visibles. A veces los datos de aquí no se pueden ver así. El ojo a veces se cansa leyendo números y con un gráfico es más fácil distinguir cuál es la estadística, ¿no? De aprobados y desaprobados. Eso vamos a hacer. ¿Qué hacemos? Seleccionamos esta tabla que dice esta parte, ¿no? Los aprobados y desaprobados. Miren, estoy seleccionando los dos. Voy a apretar la tecla control, aprieto la tecla control y selecciono estas dos de aquí. Ya quiero el total nomás, ¿no? Quiero el total. Estoy dándole dos parámetros a Excel. Le estoy diciendo que quiero estos indicadores, aprobados y desaprobados, y por otro lado le estoy dando los números, ¿no? La cantidad. Con la tecla control puedo seleccionar celdas distantes, no necesariamente tienen que estar una al lado de la otra, ya con la tecla control. Listo, ya lo suelto el control y está seleccionado. Ahora voy a ir a la pestaña insertar y en insertar buscamos gráficos, el grupo de gráficos, aquí está. En gráficos puedo elegir tal vez el que más me interese. En el caso del ejemplo lo vamos a hacer con esta especie de pie o torta ya. Entonces, elegimos esto. También hay otros, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo utilizar esto o esto. Este sería mejor tal vez, ¿no? Esto que sea. Ya elegimos este. Aceptamos y ahí lo tenemos. Ya. Lo voy a reducir un poco para que pueda entrar. Ustedes ya lo van a ver la disposición. La idea es que tengan, o sea, la clave es que tengan una idea de cómo hacer. Miren, aquí me está indicando el azul la cantidad de aprobados y el rojo la cantidad de desaprobados. ¿Y tiene relación? ¿5 es mayor a 3? Sí. Entonces, obviamente el azul es, ¿no?, el que está desaprobado, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner como título del gráfico, estadísticas, el primer trimestre, puedo poner, ¿no? Gráfica, puedo decir, gráfica de la estadística del primer trimestre. Aquí lo podemos hacer un poco más. Amplio. A ver. Ahora sí. Muy extendido.
Ya lo tienen que hacer aquí nomás. Un poco más. Ahí. Lo puedo separar. Bueno, no, no, está un video más. Ahí está. Ya, y podemos elegir colores. Ya es combinar colores, ¿no? A ver, el relleno. Como es de probador rojo, lo puedo poner. Entonces, se va a hacer una idea. Listo. Y al otro, botón derecho, formato de punto de datos, le puedo poner verde para que se vea que los que tienen los que son aprobados y reprobados. Ya. Probamos si funciona cambiando algunos datos. A ver, aquí tenemos como se ha probado este, ¿no? Vamos a poner 51. Sí, mira. Vamos a probar a todos, a ver. Y ya está, ¿no? Vamos a probar a este señor más. Sí. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, listen, ¿te entiende? Ya, entonces ustedes en su registro seguramente lo van a hacer tal vez un poco mejor, ya, la parte esta del vamos a insertar otra vez. Va a ser un poquito más interesante, tal vez le pondrán horizontal, ustedes ven la disposición. La clave es que su registro tenga una hoja de estadísticas, ya, estas estadísticas pueden ser en forma de torta o otro gráfico, y tengan una prelibreta, como es el caso que tenemos aquí. ¿Ya? Y el formato de la prelibreta yo los voy a mandar esta noche. ¿Se entiende lo que es su práctico? Hasta ahí tenemos dos cosas que añadir, todavía falta. Vamos a hacer enseguida lo que es macros más. ¿Se entiende? Hola, hola. ¿Está claro cómo ha generado esas estadísticas? ¿Qué dicen? ¿Sí? Hola. ¿Está claro? Sí, listen, continúe. Ya, claro, bien. Continuamos entonces. Ya. Sí, listen. Positivo, ¿no? Muy bien, entonces podemos añadir una prelibreta y a la vez una hoja de estadísticas. ¿Ya? Muy bien, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer? Vamos a utilizar la parte de aquí que se llama macros. No, esto viene a ser. Ya, macros en Excel. Muy bien, hasta aquí es el Excel, casi se puede decir, término medio, que se logra avanzar, básico, intermedio, un poquito avanzado. Y ahora vamos a entrar a lo que es macros. Macros es un tema gigante, no vamos a hacer todo, ya no vamos a poder hacer todo, porque es un tema gigante. No sé si lo tengo aquí el libro, creo que estaba viendo el libro ese de macros. Este es, por ejemplo, el de macros, ¿no? Este es del 2019 que les he compartido también en la plataforma. Y este es un libro de macros, desde lo básico hasta lo avanzado. Y tiene 1400 tantas páginas. Es un libro de Microsoft. O sea, de la empresa que hace Excel. Miren. Y es inmenso, ¿no? Hacer un curso de
pura macros, nos puede tomar 3 meses o 6 meses. No vamos a hacer todo, pero sí podemos hacer una pincelada de lo que viene a ser macros. Y a ustedes, cuando ya tengan tiempo, ya pueden buscar por su lado la información cómo hacer esto. Este curso tampoco pretende enfocarse a macros totalmente. Ya, yo creo que estamos conformes con lo que hemos aprendido del registro, ¿verdad? En comparación a la primera clase de Excel cuando estábamos saliendo de Word, yo creo que hay un avance. O estamos igual, ¿no? Creo, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la situación? ¿Qué dice? Se quedaron mudos. Voy a dejar de compartir. Voy a configurar mi Excel de manera que sea más o menos como el que tienen ustedes. Ya voy a desprogramar, en otras palabras, algunas cosas. Y ahí vamos a llegar a lo mismo después. Un ratito me dan. Está programado con algunas cosas que no tienen su Excel. Y es lo que ahora vamos a hacer. Un ratito me dan, por favor. Ya, ahora sí de nuevo compartimos. Ya. Vamos a entrar a lo que es macros, ¿ya? Macros es una función avanzada de Excel. En realidad, Excel es poderoso con lo que hemos aprendido. Pero tiene más poder cuando uno ya sabe utilizar macros. Yo personalmente todavía me falta macros harto. Una parte, manejo, pero la parte más poderosa todavía me falta. Es gigante, por lo menos. Yo creo que medio año bien, pero con trabajos reales uno aprende, no con prácticas nomás, con trabajos reales. Como a veces piden en un trabajo cierta cosa, entonces con eso uno aprende. Cuando le exigen, entonces a veces no hay la exigencia, entonces hasta ahí nomás uno llega. ¿Ya? Vamos a empezar con lo que es macros. Muy bien, ustedes tienen su registro, sus pestañas seguramente deben tener archivo, inicio, insertar, dibujar, disposición de página, fórmulas, datos de vista, ayuda. Yo tengo este complemento que es Acrobat, ¿ya? Es porque tengo instalado un programa que es Adobe Acrobat. No Adobe Reader, Adobe Acrobat. Es digamos, el hermano mayor de Adobe Reader. Me sirve para editar PDFs. Es muy bueno, la verdad. Ya, con eso también yo califico los PDFs. Me permite calificar los PDFs ahí mismo, ¿no? Tiquear, comentar. Es como trabajar sobre Word, pero con puro PDFs. Entonces es un complemento que yo tengo. Ahora, el curso no es de eso. Bien, vamos a configurar para que podamos habilitar macros. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ya. A partir de este instante vamos a empezar a trabajar con macros. Vamos a archivo. ¿Ya? En archivo vamos a buscar opciones. Vamos a la opción, valga la redundancia, valga la repetición, opciones. En opciones vamos a tener esta ventana. ¿Ya? Esta ventana tenemos. Voy a buscar donde dice personalizar cinta de opciones. Ya tenemos general, fórmulas, datos. Con esto pueden controlar parte del aspecto de Excel, ¿ya? Pero no vamos a entrar aquí en detalle. Solamente quiero habilitar un comando, un botón, una opción para mi menú. Mi menú ahorita no tiene lo que yo necesito para lo que es macros, ¿ya? Entonces lo que vamos a habilitar. Aquí tenemos general, fórmulas, datos y vamos a la opción personalizar cinta de opciones. Hacen clic ahí y se presenta esta interfaz, ¿ya? Esta disposición.
no nos vamos a concentrar al medio, sino nos vamos a concentrar en este extremo, ya, en la parte derecha. Y en la parte derecha tenemos, miren, el menú. El menú inicio tiene portapapeles, fuente, alineación, número, estilo, celdas, ya, todo esto, ¿no? Y ahí podemos ver también cada uno qué contiene. Ahí están sus símbolos, todo eso. Pero no vamos a entrar aquí a tocar esto. Pero vemos aquí que tenemos una opción que dice programador, o en el caso de sus computadoras o la versión de Excel, tal vez dice programador o desarrollador. No se van a complicar bien hacer lo mismo, ¿ya? Debe estar sin seleccionar o debe estar destiqueado. Lo vamos a seleccionar o vamos a tiquear aquí, ¿ya? Entonces voy a seleccionar. Ya, selecciono. En este instante no lo tengo aquí arriba. Miren, miren el mouse, no lo tengo aquí arriba. Aquí lo voy a ya añadir a la base del menú. Ya. Obviamente lo tengo que seleccionar o tiquear. Y ponemos aceptar. Y ahí está. Miren, ya tengo la pestaña programador. Y ahí tengo las opciones de Visual Basic, macros. Ya. Es lo que vamos a utilizar hoy día, macros. Visual Basic, que es el lenguaje de programación. Y macros es la herramienta para generar código Visual Basic. En realidad hay macros para Excel, hay macros para Word y hay macros para PowerPoint. Todos los tres, Visio, todos los productos de Microsoft, casi la mayoría tienen macros. Uno puede ser más profesional el uso de Excel, Word o PowerPoint si utiliza macros. ¿Ya? Las macros son lo que le dan más vida y le permiten hacer más cosas que los que contiene. Excel, por ejemplo, tiene miles de fórmulas. Hay miles de fórmulas para añadir. Pero puede ser algún caso que nosotros queramos algo más particular, algo que no existe en Excel. Entonces lo podemos programar con macros. Macros me permite hacer lo que no me permite hacer como Excel, con las fórmulas de Excel, sino puedo hacer más cosas. ¿Ya? Entonces es macros. Ya tenemos nuestra pestañita de macros. Vamos a identificar qué es lo que contiene. El primer grupo es el grupo de código. Ya. Hago clic aquí y tengo Visual Basic. Ya. Aquí tengo Visual Basic. El código de Visual Basic. Ya tengo Visual Basic. Voy a elegir la otra hoja. Tengo Visual Basic. Ya. Todavía no hay código aquí. Cerramos esto. Por otro lado tenemos el grabador de macros. Ya, la grabadora de macros. Esto se llama grabadora de macros. O tengo aquí también el grabador de macros. Luego tengo complementos. Son complementos que vienen con otros programas. Aquí tengo algunos controles de formulario que podemos utilizar como botones. Eso enseguida lo vamos a hacer. Y tengo el modo diseño, hay que esté deshabilitado. ¿Ya? Esto es más que todo, se utilizan esto de controles, que es insertar. Y el agregador de macros que vamos a hacer hoy. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Pudieron habilitar su macros o su pestaña de programador o desarrollador? Sí, dice, ya está de mí. ¿Qué dicen de los demás? Porque si no está habilitado esto... Ya, me dan un minutito, voy a encender la luz, ¿ya? A ver, habilita. No puedo repetir de nuevo. Ya, lo repito, dame un minutito, voy a encender la luz. Ya, ¿quieres que se repita la forma de habilitar esta pestaña de programador o desarrollador? ¿Sí? Del inicio, Lice. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a suponer que estoy por cualquier hoja de Excel. Voy a archivo. Ya, archivo. En archivo
voy a buscar la opción, opciones. Está. Viendo repetir, opciones, en la parte inferior está, ya, opciones. Y se presenta esta ventana. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, listen, está bien. Ya, una vez que estamos aquí, usted busca personalizar cinta de opciones. Aquí lo tenemos, personalizar cinta de opciones. ¿Vamos bien? Sí, listen, lo tengo hasta ahí. Ya. Ahora me voy a concentrar en la parte derecha. De usted tal vez está la opción programador de estiqueado, o sea, está en blanco como aquí. ¿Ya? No debe estar con esta selección. Lo que usted tiene que hacer es seleccionar. Selecciónela. La opción que dice programador, o si no tiene esa opción, busquen desarrollador. ¿Lo ubicó? ¿Pudo? No, Lice, de mí no me sale eso. A ver, muéstreme su Excel. Voy a dejar de compartir ya. A ver, muéstreme su Excel. A ver, veamos qué está pasando. Voy a ver, leí un ratito. A ver. Para. Cancelar, ponele. Cancelar. Ya, vete de nuevo a la opción de inicio. Ya, la cámara me puedes mostrar un poquito mejor. Y ya, personalizar cinta de opciones, ¿estás? No veo bien. Sí, está bien. A ver, ya, ¿qué más? Anda a tu derecha. A ver, amplíalo eso un poco. Amplíalo a su costado. ¿Qué tienes? Inicio, disposición de páginas, fórmulas. ¿Dónde dices establecer? A ver, pone qué hay ahí. ¿Dónde dices establecer más abajo? Más ojito, ahí hace clic. Restablecer todas las personalizaciones. A ver. No tienes, ¿no? A ver. Después sale eso, revisión, accesibilidad, datos, idioma, comentario, proteger y entrada de lápiz. A ver, más arriba, personalizar cinta de pestañas principales, dice ahí, más arriba. Ahí, ¿qué dice? Todas las pestañas. Más abajo andaba. Ahí debe estar. Sí, ya salió. ¿Reprogramada? Sí, no, programado. Sí, eso ahorita. Y aceptas. ¿Aceptar? Sí, aceptas. Sí, ya me salió Lisa. Ya, está bien, ¿eh? Ahora sí. Ya, correcto, está bien. Mejor que ahorita hemos salido de dudas, ¿no? Que estás bregando, ¿no? Pantalla de nuevo. Ya. Entonces tenemos esta opción que dice
programador o desarrollador. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a hacer algo que generalmente, o sea, ¿qué hace una macro? El objetivo de una macro es hacer algo repetitivo. Algo que nosotros constantemente estamos haciendo de forma repetitiva y no vamos a estar haciendo cada vez con extra. Se puede hacer cada vez, pero se pierde tiempo. Pues una macro me permite eso, ¿no? Automatizar un poquito las cosas repetitivas. Eso haría, digamos, una grabadora de macro para empezar. Ya. Obviamente después con Visual Basic ya podemos hacer macros más avanzados, pero con un grabador de macro que enseguida voy a aplicar, eso podemos hacer. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ordenar, ya, voy a ordenar. Aquí tengo lista de personas. Ya. ¿Se acuerdan que les pasé este archivo, no? De lista de personas. ¿Lo tienen? En su grupo está. ¿Se acuerdan? Ya. Esta lista de personas voy a tomar en cuenta, no sé, al azar, ¿ya? Agarremos algunos al azar, ¿ya? Y voy a copiar algunos a una hoja nueva. ¿Ya? A una hoja nueva. Copien, tengo una llamada de emergencia de un colega de Bonefco, de Cerro. ¿Me permiten, por favor? Voy a contestar, no va a ser ni un sí, por favor. Pueden copiar y enseguida procedemos. ¿Está bien? Claro, listen, no hay problema. Ya, mil disculpas, un ratito va a ser esto. Está bien, listen. Cumpa. Cumpa.
Muy bien, ahora sí, ya lo tienen sus nombres, lo han copiado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, estos apellidos están desordenados. Por ejemplo, Vera está al medio. Tal vez podría estar después de Canedo, ¿no? Y así. Esto lo puedo ordenar, lo vamos a ordenar. Pero para ello, para que esto se pueda hacer cada vez, ya que se pueda ordenar, lo que vamos a hacer es utilizar una macro. Voy a grabar lo que voy a hacer con ordenar. Obviamente tengo que manejar Excel para arrancar. Y voy a grabar. Más o menos viene a ser como si ustedes estuviesen filmando algo. Y antes de filmar, ustedes ya tienen que tener más o menos, tener clara la idea. Como una especie de guión. Ya. En el caso de la macro que voy a hacer como ejemplo, el objetivo de esta macro va a ser ordenar los nombres o ordenar de acuerdo al apellido. Ya, en este caso, de la columna B. Voy a ordenar de acuerdo a la columna B. Puedo ordenar ahorita, lo vamos a grabar, y lo que ordenemos y lo que grabemos nos va a servir para otras ocasiones. Nos va a servir para ordenar otras listas y vamos a utilizar esa grabación, la vamos a utilizar en Excel. No sé si está clara la idea. Eso es más que todo una macro con la grabadora de macros. ¿Está bien? ¿Hola? ¿Me oyen? Sí, listo. Bien. Ya, vamos a hacer eso entonces. Ya, muy bien. Una vez que ya tenemos nuestra lista, han agarrado, no sé, algunos nombres, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a utilizar la grabadora de macros. Hay tres formas de utilizar la grabadora de macros de Excel. La primera es ir a la pestaña programador, que hace rato habilitamos, y utilizar este botón que dice grabador, grabar macro. Y se presenta esta ventana que es el grabador de macros. Es la primera opción. La otra es ir a vista, y en vista buscamos la última opción que dice macros. Y aquí hacemos clic en este pequeño triángulo y tenemos también grabador de macros o la grabadora de macros. La segunda opción. La tercera es venir aquí. No me está mostrando, ¿ves? Vamos a utilizar escape. Ahí está, escape utilizado porque estaba seleccionando algunas celdas. Y aquí tengo este pequeño botón de aquí abajo. ¿Ven? Este botón de donde dice listo. A su lado tengo un pequeño botón que es una grabadora de macro. Miren, hago clic ahí y tengo habilitado el grabador de macros. ¿Ya? Entonces vamos a elegir cualquiera de los tres. Voy a elegir este de aquí abajo. ¿Ya? Voy a poner ordenar barra baja apellidos. Ojo, no se puede poner en el nombre de la macro. Vamos a primero bautizar la macro con un nombre. No me acepta espacios. Por ejemplo, miren, voy a poner ordenar apellidos. Puedo poner. Con espacio. Pongo aceptar y error me muestra. Entonces, no puedo poner espacios en el nombre. Para evitar ello, voy a poner barra baja. ¿Ya? Más abajo, ordenar apellidos. Ahora aceptamos. ¿Qué está haciendo Excel? Excel en este instante está grabando todo lo que yo voy a hacer con lo que manejo del mouse, manejo de las opciones del menú, todo está grabando. Todo lo que voy a hacer lo está grabando Excel. ¿Ya? Con la grabadora de macros. Yo voy a hacer entonces lo que quería. Voy a seleccionar estos datos. Ya, estos datos voy a seleccionar. Selecciono los datos que quiero ordenar. Ya, son estos. Y son varios. Tanto he copiado. Ya. Los selecciono. Ahora quiero con ellos ordenar.
En mi caso voy a ir a pestaña inicio. Voy a elegir ordenar y filtrar. Quiero ordenar de la A a la Z. ¿Ya? Y me muestra esto. Dice. Ampliar la selección. Sí, vamos a ampliar. Quiero que se ordenen los de su lado más. Por ejemplo, Jardín Delfina. Y ahí está. ¿No? Le he ordenado. Y aquí está en orden alfabético. Listo, eso hecho. Voy a parar la grabadora de macros. Vengo a este pequeño botón de aquí. Hago clic y se detiene. Se ha grabado una macro llamada ordenar apellidos. Ustedes dirán, pero ¿dónde está? Está aquí. Vamos a ir a programador. Podemos ir a macros. Y aquí está ordenar apellidos. Mira. Ordenar apellidos. Puedo modificar. Y este es el código que está detrás. Ya, ahora vamos a entrar al código para ver qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que hacemos? Voy a Mac, a Visual Basic. Estamos en la hoja, antes de ello, le bautizaremos, ya voy a cerrar esto. Voy a grabar esto, no tiene nombre, miren, libro 4 nomás tiene. Voy a grabar, lo voy a guardar, mejor dicho, lo guardamos. Lo guardo, me lo voy a guardar como. Lo voy a guardar en el escritorio, donde yo tengo el ejemplo de ustedes. Y lo tenemos en la carpeta. Ahí está. Ahí a Concepción. Lo busco a Concepción. Concepción. ¿Dónde está Concepción? Aquí, aquí está. Ya lo voy a guardar como ejemplo macro. Voy a poner ejemplo barra baja macros. Pueden poner lo que se ocurra. Pero todavía no van a poner en guardar. Si no, vamos a elegir. Visual, o mejor dicho, Excel me permite guardar en varios formatos. Excel, como tal, simplemente el libro de Excel pueden guardar. Si quieren que esté habilitado para macros, van a elegir libro de Excel habilitado para macros, para que me soporte macros. Porque si yo no lo pongo para soportar macros, no va a hacer nada. Pero cuando yo le ponga el libro de Excel habilitado para macros, sí va a funcionar macros. ¿Ya? Voy a poner de esa forma. Y voy a poner en guardar. Ya está. Verifico si está guardado bien. Y aquí lo tenemos. Voy a ampliar la vista para que se pueda ver. Miren. Este es el archivo para macros. Y este es el archivo normal. ¿Qué diferencia hay con el archivo normal y el archivo habilitado con macros? ¿Qué distinto ven? ¿O es lo mismo? Les pregunto. ¿Qué tiene un diseño como pergamino y un signo? Signo de admiración, ¿verdad? Sí. Ya, eso significa que ese archivo tiene una macro interna, ya hay un macro ahí, una macro. Un código de Visual Basic. ¿Está bien? Ya, Word también tiene eso. Word también tiene. Vamos a buscar Word. Voy a archivo, opciones, personalizar sistema de opciones, programador, aceptamos, ahí tiene igual programador, lo puedo guardar como, vamos a guardar aquí a Concepción escritorio. Miren,
documento habilitado para Macro de Word. Hablamos. Tiene también esa opción. Y fíjense. ¿Se entiende? Sí, jefe. Ya, y en PowerPoint hay eso, ya. Solo que los ejemplos son escasos para Word, para PowerPoint. No hay mucho. He buscado en bibliografía americana, que son los que manejan tecnología de primera, son los que saben, porque son los diseñadores. No hay mucho, pero sí se puede hacer. No, hay que buscar en páginas en inglés, pero se puede hacer. Más hay para Excel. Excel es en realidad su hijo preferido de los Macs. Ya, continuamos. Y entonces, hemos guardado como qué extensión tiene. Aquí podemos ver. Voy a ver dónde está la macro. Aquí está. Botón derecho, propiedades. Y esta extensión va a tener. ¿Dónde estamos? A ver, detalles. ¿Dónde está? XLSM tiene, ¿ya? Su extensión. Hoja de cálculo para macros, más me dice. Tiene otra extensión, no es XLSX. Aquí en este librito creo que hablaba de ello. Bueno, bonita. Ya, pero tiene otro formato. Su extensión es XLSM. XLSM. Lo tenía, estaba viéndolo, pero les voy a mostrar solamente para que se pueda ver. Así lo buscamos en Google más rápido, más facilito. Buscar, es decir, extensiones de Excel. Un libro de Excel tiene este formato, tiene esta extensión, XLSX. Un libro habilitado para macros va a tener XLSM, termina en M, ¿ya? Entonces, esta diferencia es su distintivo para un archivo que tiene macros habilitado, ¿está bien? ¿Ya? Y su icono ya sabemos que tiene esta forma de un pergamino, como decía su compañera. Muy bien, entonces mi archivo ya lo he guardado como una macro, ¿no? Que tiene una macro interna. Ahora vamos a utilizar las funciones que corresponden al empleo de esa macro que he grabado. Ya. Ya. ¿Dónde era? Este no era el archivo, ¿no? ¿Cuál era? Este ejemplo macros. Muy bien. Ya lo tengo mi macro. Voy a ver, seré curioso. Nos vamos a la pestaña, programador, opción Visual Basic. Y buscamos el libro ejemplo macro. ¿Dónde está? Aquí está, ejemplo macros. Hago clic aquí, ¿ya? Y voy a ver que tiene una especie de árbol. Árbol se llama esto, ¿ya? Es un árbol, ¿ya? Hago clic aquí en el signo más y se despliega ese arbolito. En informática se llama árbol. Buscamos la opción que dice módulos y vamos a hacer clic en módulos. Doble clic, miren. Y este es el código que hemos generado al utilizar ordenar apellidos. ¿Qué es lo que hace? Nosotros tal vez no sabemos bien, no hay problema, por el momento no hay necesidad de aprender, pero este es el código que ha trabajado Excel. Ustedes cuando hacen cualquier operación de ordenar y insertar celdas, en realidad están haciendo código al Visual Basic, ¿ya? No lo notan, pero cuando yo lo he grabado, este código ya sale a la luz. Y es esto lo que está haciendo. Me dice activar ventana,
pequeño scroll, pequeño deslizamiento desde menos 9 y así rango. Mira, el rango desde B2, selección. El seleccionado me dice desde el B2 hasta el B349, es el rango. He activado la hoja 1, todo de hecho sobre la hoja 1. He ordenado, ordenar sort, ordenar en inglés, ¿no? Sort file, ordenar campos, limpiar, como dice, ¿no? Limpiar, lo ha limpiado, después lo ha ordenado. Y he empezado a trabajar sobre esta base. Ya, es lo que hace, en este caso, la macro. Nosotros no vamos a utilizar esto por el momento, no vamos a desplegar, no vamos a trabajar con este código, sino con la macro. Ya sabemos que hay una macro que ordena. Ahora vamos a darle, le vamos a llamar esa macro, le vamos a invocar para que empiece a funcionar. Entonces, voy a ir de nuevo a la pestaña programador y vamos a insertar esta maletita, ¿ya? Y vamos a buscar este botón que dice, o sea, este grupo se llama controles de formulario. Voy a elegir el primero, que es un botón. Lo selecciono y lo arrastro aquí. Y dibujo del tamaño que yo quiera, digamos, hasta ahí quiero que sea. ¿Ya? Y me está pidiendo con cuál macro voy a trabajar. Entonces me está diciendo todas las macros que yo tengo. Entonces nosotros hemos buscado y hemos creado nuestra macro llamada ordenar apellidos. Entonces voy a seleccionar eso. ¿Ya? Aceptamos. Y por el momento no tiene nombre, solo dice botón 1. Aquí yo voy a borrar esto. Voy a borrar y le voy a poner algún nombre para este botón, para que se distinga qué es lo que hace. Yo puedo poner con mayúsculas ordenar apellidos, digamos. Ordenar apellidos. Ya, ahí está. Enter. Oh, ya listo, ya he terminado. Me salgo del botón. Y ahí está. Ordenar apellidos. Vamos a borrar, por ejemplo, esto, ¿ya? Voy a borrar. Lo que yo tengo que hacer es que este macro me está agarrando todos los datos que hay aquí adentro. Todos los datos que yo he seleccionado aquí. ¿Ya? O sea, en este caso, todo este rango, todo lo que entra en este rango, todo lo que va a entrar en este rango, todo lo que va a entrar aquí, lo va a ordenar. Lo he borrado. Voy a probar con otros datos. ¿Ya? Voy a probar con otros datos. A ver, vamos a agarrar estos datos. Seleccioné. Voy a agarrar cualquier dato. ¿Ya? Esto, digamos. Lo copio y lo voy a poner dentro de lo que yo he puesto como mi rango, ¿ya? Porque eso es mi grabador. He grabado todo lo que hace desde el B2 hasta el B. Hasta el, no es el B, hasta el F. 349, ¿ya? Y el rango B349. Toda esa columna lo va a ordenar. Entonces, aquí al medio lo voy a poner. En cualquier lugar de mi campo anaranjado lo voy a poner. Cualquier texto. En este caso voy a utilizar esto. No son los mismos datos de ese dato, son otros. ¿Ya? Lo voy a copiar. Lo voy a pegar como fuente. Y voy a empezar a utilizar. Quiero que lo ordene. No necesito ya ir otra vez a ordenar nada. Solamente es apretar este botón. Miren. Ya está. Automáticamente lo ha ordenado. Porque de esa forma está programado, ¿no? Yo lo he programado para que se ordene. Entonces automáticamente lo va a ordenar. ¿Se entiende? Hola. Hola, hola. Sí, dicen. ¿Lo pudieron hacer? ¿Qué dicen? Una más, Lisa, ¿puede explicar, por favor? No entendí muy bien. ¿Desde la creación de la macro? ¿Sí? Sí, desde ahí. Ya, vamos a hacer de cero entonces. Ya, hacemos de cero, no hay problema. A ver, voy a crear aquí un texto, ¿ya? Voy a pegar ese texto. Está desordenado. Quiero ordenar este texto, pero para todos los casos, digamos, ¿ya? Y esto lo voy a aplicar a mis registros.
¿Ya? Quiero aplicar para todos los casos. Quiero ordenar por el apellido. Ya solamente tiene un apellido y un nombre tiene. Quiero ordenarlos por el apellido. Y puedo tener miles de hojas, igual donde me van a llegar los apellidos, los nombres y qué sé yo. Entonces, no voy a estar haciendo cada vez seleccionar, ordenar de A a la Z. No es mucho el trabajo, pero si yo tengo cientos de hojas, se acumulan los pasos. Entonces, para no tener eso, yo puedo tener un botón de macro y solamente hacer un clic y ese botón se encarga de ejecutar la macro que yo he grabado. Entonces, lo que vamos a hacer, yo tengo aquí unos datos, ¿ya? Estos datos los quiero ordenar, ¿ya? Y no solo para estos casos, sino para otros casos más. Entonces, selecciono estos datos que yo voy a hacer por primera vez, los voy a ordenar. En otras palabras, todos los datos que entren dentro del rango entre B2 y F100 van a ser ordenados. Ya todos los datos que entren dentro de B2 y F100 lo va a ordenar Excel. ¿Qué hago? Selecciono. Una vez que selecciono, antes no seleccioné, tengo los datos ahí en bruto. Voy a buscar el grabador de macros. Quiero que esto se automatice. ¿Ya? Entonces buscamos el grabador de macros. Una manera es irse a la pestaña programador y ejecutar el botón grabar macro. O ir a vista y ejecutar este botón y buscamos grabador macro. ¿Ya? O venir a la parte inferior y emplear este botón. Lleva lo mismo. Voy a utilizar esta vez en vista este botón, grabar macro. Ya. Vamos a bautizar a nuestra macro por primera vez. Decía ordenar apellido. Ya existe eso. Otro nombre voy a poner. Puedo poner apellidos ordenados, tal vez. Tengo que poner un nombre distintivo, no puede ser el mismo, no puede haber conflicto de nombres. Entonces tengo que poner otro nombre, ¿ya? Apellidos ordenados voy a poner, eso se va a llamar esta marca. Apellidos ordenados. Listo, ya lo he ordenado, ya está bautizado. Apellidos ordenados. Pueden poner aquí si quieren un método de teclado abreviado. No lo hagamos. Ya. Y este libro nomás que funcione ya. Guardar esta macro en este libro. Aceptamos. Listo. A partir de este instante ya está grabándose. Es como una cámara ya. Se está grabando todos los pasos que va a hacer Excel. Entonces yo voy a empezar a proceder. Quiero ordenar esta columna de apellidos. Ya. Selecciono. Entonces, ¿qué hace Excel? Ya está buscando el código seleccionar. ¿Ya? Va a decir desde la B2 hasta B100 seguramente. Se van a acordar cuando veamos el código. Listo, ya seleccionado. Ahora, ¿qué es lo que voy a decirle a Excel? Que lo ordene. Voy a la pestaña inicio. Voy a buscar ordenar y filtrar y vamos a ordenar de A a Z. ¿Ya? Listo. Me muestra esto. Dice todo. Sí, amplio la selección. Quiero que se ordene tanto sus nombres como los datos que están a su derecha. Ordenamos. Listo. Se ha ordenado. Miren desde la A a la Z. Listo, eso nomás era lo que yo quería hacer. Lo voy a detener en la grabadora de macros. Puedo utilizar este botón. O puedo utilizar aquí, en vista, detener grabación, me dice, ¿ya? Cualquiera de las opciones. Voy a ir a vista, si no, y detener grabación. Listo, ya está. Se han guardado apellidos ordenados, ese código de esa macro. ¿Dónde puedo fijarme si está? En programador. En macros también lo puedo ver. Y ahí está, miren. Apellidos ordenados, en primer lugar lo he puesto. Ahora, quiero ver lo que tiene. Es modificar, si quieren, pueden hacer. Miren, modificar. Se ha ocultado. Aquí es el código. Y este es el código. ¿Ven?
Apellidos ordenados. La primera parte era ordenar apellidos. En el libro mismo tengo una función que se llama ordenar apellidos. Eso no lo vamos a hacer, sino esto. Apellidos ordenados. Y fíjense, está agarrando del rango del B2 al B100. Miren, aquí dice eso, ¿no? Seleccioné, dice, rango B2 al B100. Selecciono, eso es lo que dice. En inglés está todo. Activamos el libro de trabajo. Hoja de trabajo, hoja 2, porque en la hoja 2 estamos procediendo. Ordenamos. Primero lo limpiamos, dice, ¿no? Limpiamos. Activamos otra vez la hoja de trabajo, hoja 2. Ordenamos. Y adicionamos y a través del rango del B2 al B100. Lo ordenamos, me dice aquí, ordenados ascendentemente y ordenación normal, dice, ¿no? Todo esto. Y aquí empieza a trabajar con esta, con este contador, o con este comando with. Desde, dice, ¿no? Finaliza hasta cierta fila. Listo. Eso es lo que está haciendo este código. Yo no necesito concentrarme en ese código, solamente yo he utilizado la grabadora de macros. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Este comando que yo he generado, esta macro, lo vamos a invocar. Lo invocamos empleando un botón. Entonces, para ello, si estamos en inicio, nos vamos a programador y en programador buscamos insertar. Y en insertar tenemos controles de formulario. En controles de formulario elegimos el botón. El primero. Y lo arrastramos donde queremos que esté. Y ahí lo tenemos. Ahora, esta es una macro. Es un control para una macro, mejor dicho. Es un control para una macro. Por lo tanto, hay que darle una macro para que sea su control. Entonces yo le voy a dar, o voy a seleccionar apellidos ordenados. Con eso le estoy diciendo que ese botón se va a enlazar a apellidos ordenados. Los dos van a trabajar. El botón va a hacer ejecutar a apellidos ordenados, a esa función que generé. Aceptamos y ahí está. Este botón lo que hace es ordenar igual, ¿no? Y le voy a bautizar a este botón. O sea, este es una etiqueta de botón, o label también se llama. Y le ponemos ordenar apellidos, ¿ya? Ordenar apellidos, puedo decir. Listo. Salgo del botón. Y a continuación lo que va a hacer esto es ordenar. Ya lo ha ordenado. No se nota porque son segundos que lo hace. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a ordenar todo lo que está dentro de este rango. Todo lo que está dentro de este rango. Yo lo voy a poner para que se pueda ver a los ojos. Para que pueda ser visible todo lo que está dentro del rango anaranjado. Puedo borrar. Miren, voy a borrar. Voy a llamar a otros datos. Llamemos otros datos. Por ejemplo, estos datos de aquí puedo seleccionar. Unos cuantos nomás, a modo de ejemplo. Y los voy a pegar. Aquí, lo estoy pegando. Como es una macro, la macro se va a encargar de ordenarlo. Sí, creo que se ha pasado, ¿no? Vamos a probar de nuevo. ¿Dónde termina? Ah, ya. Solamente va a ordenar lo que está dentro del naranjado. A ver, probemos. Eso lo va a hacer. A ver, voy a guardar primero lo que está fuera. No lo va a ordenar. Lo voy a guardar. Y vamos a probar enseguida si lo puede ordenar eso más. Listo. Buscamos al... Este es un ejemplo, digamos, muy elemental, pero nos va a servir para darnos una idea. A ver, vamos a ver si lo ordena, ¿ya? A la nivel debe estar adelante. Y es la de Aníbal, y ya lo ordenado. A la nivel está adelante, ¿no? Obviamente no había sido el apellido que está más adelante, sino al base así, por orden alfabético. Ya está ordenado. ¿Ya? Esto lo podemos hacer cuando nosotros tengamos listas de estudiantes en nuestra hoja de afiliación y con el botón ordenar, automáticamente en la hoja de afiliación se ordenen. Es lo que podemos hacer. Ya. ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Hola? Sí, Lisa, se entiende.
Ya, a ver, pruébenlo. Ahora, este botón lo voy a poner a mi registro. Ya, a mi registro lo vamos a añadir. Ahora sí. Este era un ejemplo externo. Ahora voy a ir a mi registro y mi registro va a tener macros. ¿Ya? Para ello, para no meter la pata, ya que en mi trabajo, digamos, estaba bien. Este es mi registro. Lo voy a guardar esto. Lo guardaré. Lo guardo. Lo cierro. Voy a ir a la carpeta donde está el registro, que sería la carpeta Concepción. Ya. Este archivo, clase 1 Excel, es el que está trabajando. Ya, es el registro. Le voy a hacer una copia. Voy a copiarlo. Y lo voy a pegar. Ya. Le voy a cambiar. Bueno, ya lo he abierto. Ya, vamos a cambiar de nombre. Voy a cambiar de nombre, que sea, ya no es clase 1. Registro grupo 1 Excel, voy a poner ya. Listo. El icono sigue siendo un icono normal. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Voy a la hoja de filiación. Ahí está la filiación. Aquí voy a cambiar un poco ya. Pero mientras tanto lo guardaremos como. Lo voy a guardar. Esta vez quiero que funcione para macros. ¿Qué opción debo ponerle? ¿Con qué nombre o con qué tipo tiene que ir? El nombre está bien, digamos. ¿Cuál elijo? Despliego tipo y cuál debo elegir. Habilitado para macros, ¿no? Este archivo, ¿no? O este tipo de archivo. El segundo, ¿verdad? El segundo. Y voy a guardar. Ya está guardado. No se nota mucho la diferencia, pero aquí sí se nota. Miren, vamos a ampliar un poco. A ver. Este es el registro. Registro grupo 1 Excel. Es el normal. Y este es el registro 1 Excel macro, ¿verdad? Hecho con macro. Ya. A ver, lo puedes usar esto. Y lo voy a abrir este. Mira, lo voy a abrir. Es que tiene macro. No daría nada. No daría nada. Mira, sigue siendo lo mismo. No tiene macro, pero ahorita ni uno. Ya, lo voy a cerrar. Todos los demás archivos de Excel lo voy a cerrar para que se note que no tiene macro. Voy a cerrar todos los archivos que tengo aquí con Excel para que podamos ver lo siguiente. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar para que se pueda ver que ustedes tengan. Ya. Esos son todos los archivos. Voy a abrir solamente el que tiene macro. Ya. Voy a programador. Voy a Visual Basic. Y miren, este es el único archivo que he abierto. No hay código Visual Basic. Pero sí hay las hojas, ¿sí? Hoja 1, hoja 2, qué sé yo, hoja 10, ahí están las hojas. No hay ningún código aquí. ¿Cómo se nota que hay código? Tiene que haber aquí una opción que diga módulo. Y módulo tiene que tener un archivito que sea el código. Ahorita no tiene macros. A pesar que lo he guardado con macros, no tiene ni una macro. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Como es la hoja de filiación importante, en esta hoja debía ser ordenado los datos. En este caso, ordenado los nombres. Voy a seleccionar esto. Voy a seleccionar. Y voy a generar con esta hoja de filiación, ordenando los nombres. ¿Ya? Voy a ordenar. Entonces, para ello voy a emplear una macro. Puedo ya utilizar la macro que está por aquí, grabar macro, o este botón de aquí abajo. Voy a emplear cualquiera de las opciones. ¿Ya? Entonces, voy a decir grabar macro.
¿Y cómo es una macro dentro de mi registro? Puedo poner ordenar nombres, ¿sí? Ordenar, mejor sería minúsculas, ¿no? Ordenar nombres. Ahí está, ordenar nombres. Aquí puedo poner una descripción, si quieren. Esto ya es un poco más documentado. Me permite ordenar los nombres de los estudiantes, ¿sí? De los estudiantes. Listo. Aceptamos. Ya está. Ya está la macro. Ya va a empezar. Está grabando. Tengo que darle la orden para que haga. Selecciono. En mi caso son 20 estudiantes. Voy a ir a inicio. Voy a ordenar y filtrar. Quiero que esté ordenado de A a Z. Listo. Sí, quiero que se ordenen los que están el género más, ¿no? Y ordenamos. Bueno, ahí está. Ya lo he ordenado. Muy bien. Ahora quiero que esto se detenga. Lo detengo. Listo. Lo he detenido. Y aquí voy a añadir un botón. Voy a programador, la pestaña programador, voy a insertar. En insertar elegimos el botón. Y aquí este botón que diga ordenar nombres. ¿Ya? Aquí me dice cuál voy a vincular, me dice, ¿no? Cuando asignar macro, voy a asignar a ordenar nombres. Aceptamos. Y ahí está el botón. Le voy a cambiar la etiqueta porque dice botón 1. Aquí puedo poner algo que me indique qué debe hacer. Puedo poner ordenar nombres. ¿Ya? Ordenar los nombres. Puedo poner si quiero. ¿Sí? Listo. Ya está. Voy a cambiar, miren, voy a borrar estos datos de aquí. Voy a borrarlos y quiero incluir otros nombres. Se me ocurre, ¿ya? Quiero incluir otros nombres. ¿Dónde tengo yo los otros nombres? Aquí en esta carpeta. Esta es la carpeta Concepción, tengo, ¿no? Aquí tengo. Lista de personas, tengo varios nombres. Esto, de aquí voy a añadir, ¿ya? Por ejemplo, les voy a añadir estos nombres, ¿ya? Igual, aquí voy a hacerlo rapidito porque no tengo datos de dónde jalar. Concatenar, es un truco nomás para generar mis datos, ¿ya? Sus nombres los voy a incluir. Ahí va. Los voy a copiar. Voy a pegar aquí. Ya está. Y voy a poner su género. F. Este es masculino. Más o menos así vienen los datos cuando sus estudiantes se registran, digamos. Femenino, masculino, perdón, femenino, masculino. Agar y femenino. Están desordenados. Agarramos el botón o apretamos el botón de ordenar y ya está. ¿Se entiende? Y este registro lo puedes tener para varios cursos de copias y ya tienes todo tu nómina con la macro de ordenar. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, sí, listen. Ya. Ahora quiero que, bueno, he puesto otros nombres, ¿no? Y en mis registros van a aparecer esos nombres, miren. Ya.
Solo que aquí hay un pequeño detalle. No sé si se han dado cuenta. ¿Qué ven? Hay espacios en blanco, ¿no? Ya, hay mucho espacio en blanco. Puede quitar eso, pero hay mientras que vaya. Ahora, quiero borrar, digamos, los datos de mi registro, porque son otros estudiantes y los que tenía eran otros. Quiero borrar. Se puede borrar manualmente, ¿no? Borramos. Ya, puedo borrar manualmente. Ya, pero otra forma sería utilizar macro, que me borre automáticamente los campos, de manera que apriete un botón y automáticamente me borre de todos los trimestres. Ya, es lo que vamos a hacer ahora. Ya, hasta ahorita hay preguntas con lo que viene a ser el manejo de macros. O grabador de macros, porque eso no lo estamos haciendo por un momento. ¿Hay preguntas? ¿Qué dicen? ¿Hay preguntas? ¿Está claro? Buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta. Dígame. ¿Para cada documento que abramos de Excel tenemos que crear un botón de macro o así es? Eso depende de vos. Es una especie de ayuda que te brinda macros. Yo, por ejemplo, esto puedo hacer, mira. Digamos que este registro ya lo he hecho bonito, lo he configurado todo bien, con mi carátula, ya le he puesto filiación, todo bien. ¿Ya? Lo guardo, ¿no? Lo guardo. ¿Y qué es lo que haría? Lo cierro. Este es el archivo que yo he generado, ¿no? Grupo 1 Excel. Me copio esto ya. Lo voy a copiar. Voy a pegar. Y aquí le puedo poner... registro. Se me ocurre. Primero A, digamos. ¿Ya? Hago otro. Me copio, porque ya está programado, ¿no? Pego. Y este que sea registro primero B. ¿No? ¿Ya? En el registro primero A. Lo registro primero A. Este no es el registro primero B. De nuevo. Ya. Este es el registro primero B. El registro primero A. Puedo borrar todos los datos, ¿no? Todos los datos borro porque es un registro para un curso del primero A. ¿Ya? Y va a tener una afiliación distinta, no van a ser los mismos nombres. Voy a cargar con otra lista de estudiantes. En mi carátula puedo cambiar. Puedo decir primero, paralelo A. ¿Ya? Entonces, es de primero A. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es? Está programado ya con una macro. Puedo poner aquí cualquier nombre y se va a ordenar porque ya lo he programado yo. O sea, depende de la funcionalidad que le pongas vos. Si quieres, le puedes asignar una macro. Ya, por ejemplo, esto voy a poner lo que les he mandado al grupo como chat. A ver, esto quiero. Voy a generar una solía, concatenar. Voy a agarrar estos nombres, ¿ya? Copio. Están ordenados. Ah, ya. No quiero que estén ordenados. ¿Sí? Los voy a desordenar aquí. A propósito. ¿Sí? Digamos que yo me han dado desordenados. Los desordenados. ¿Sí? Esta parte. ¿No? Los desordenados. ¿Sí?
Voy a copiar aquí. Tomás me ha modificado, no hay problema. Están ordenados. No del todo, ¿no? Ah, cuando está habilitada una macro, tienen que habilitar este botón. Ya, ya está. Lo he ordenado ahí, es Tomás, ¿no? Aquí tenemos que tener este cuidado. El número de lista: 1, 2, seleccionamos. Eso más lo ordeno. No se preocupen, igual está en el 18. Pero lo que ganamos es que ya. Todos los datos que van a entrar con este botón se van ordenando. ¿Se entiende? O sea, ya tienes en tu archivo una macro que va a hacer lo que vos quieras, digamos. No necesariamente tienes que crear para cada archivo. Si quieres, para cada archivo lo puedes hacer. Si quieres, también no. Es opcional. Si quieres, le puedes poner macro. Si quieres, no. Pero como estamos aprendiendo macros, les voy a pedir que tengan su archivo, por lo menos una macro. Ya. ¿Se entiende eso? ¿Quién me preguntó? Sí, se entiende. O sea que si nosotros lo copiamos de un archivo que ya tiene macro, hacemos la copia. Con su macro. En la copia ya automáticamente ya va a tener el botón, ¿no? Sí. Ah, ya. Gracias. Eso era, ¿no? Aquí lo voy a poner para mi ejemplo. Esto es generoso, ya un ratito. Nos ha faltado tiempo. Yo sé que he previsto más ejemplos. Rápido, la hora pasa. Creo que no. Mañana vamos a terminar Excel, jóvenes y señoritas. Ya, hoy día no alcanzamos. Pensaba hacerlo, pero mañana lo vamos a terminar. A media clase yo estimo. No nos falta mucho. Bueno, la parte básica de lo que es macros. A ver, ahí está. Dice, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Quiero tener una macro que me limpie todos los datos de aquí de mi registro. ¿Ya? Quiero que lo limpie, quiero que lo deje en blanco. Puedo estar apurado y quiero tener limpio, me he equivocado, digamos, ¿no? Quiero que lo limpie todos estos datos, ¿ya? Voy a abrir este archivo que yo lo tenía, lo voy a llenar, lo voy a copiar. ¿Dónde estaba? Este archivo, ¿no? Este archivo lo voy a abrir, solamente para copiar los datos, ¿ya? Pero yo quiero limpiar, ahora voy a hacer una macro que me limpie, ¿ya? Estos datos voy a copiar. Lo voy a copiar y vamos a pedir que lo limpie. Si me permite. Voy a copiar solamente para ganar tiempo en no estar digitando, ¿ya? Ya. Ya ha cumplido su función. Esto me lo copiaré aquí para que se note que vamos a trabajar borrando datos.
Ya, algo así. Ya están ya nuestros datos, ¿ya? Y nosotros queremos borrar, digamos. Ya, queremos borrar. Una vez vamos a hacer, nada más. Lo demás va a ser automático. ¿Qué hago? Voy a ir a mi grabadora de macros. Vamos a lista. Macro, grabar macro. Voy a hacer borrar notas, puedo poner, ¿no? Borrar todas las notas. Así que digo. Borrar notas. Vamos a hacer notas. Ese va a ser mi macro. Aceptamos. Ya está empezando a grabar. Pues voy a ir en el primer trimestre, si quiero, a cualquier hoja, ¿no? Quiero borrar todo lo que se pueda borrar, ¿no? Menos las fórmulas. Se puede borrar esto. Voy a apretar la tecla Control. Puedo borrar lo que corresponde a la dimensión saber. ¿Ya? Todo lo que corresponde a los campos donde yo tengo que introducir datos. Puedo borrar esto. Sigo apretando Control. Puedo borrar esto. Yo tengo que darle la orden primero, ¿no? Tengo que hacer yo primero. Voy a borrar esto de. No, esto de aquí borremos. Listo, yo lo he ordenado. Voy a borrar manualmente. Y va a hacer, y va a grabar todo lo que estoy haciendo. Esto lo borro. Listo, ya le he ordenado eso. Paramos. Listo. Ahora voy a asignar un botón aquí. Puede ser aquí mismo, un botón. Puedo ir a programador, insertar, botón. Y dibujamos aquí este botoncito. Y lo asignamos a borrar notas, no ordenar. ¿No? Borrar notas, porque este botón va a borrar las notas. Aceptamos. ¿Ya? Solo que sería medio peligroso cuando nosotros quedamos, digamos, nos equivoquemos en apretar, ¿no? Pero como ejemplo nos va a servir. ¿Ya? Borrar todas las notas. Salimos de afuera y fíjense, todo lo que pongo aquí todo lo que pongo aquí lo va a borrar. Miren. Ya. Ahora, este botón lo voy a copiar a la segunda hoja, que es segundo trimestre y tercer trimestre. Si yo selecciono clic, solamente estoy accionando la macro. ¿Qué es lo que quiero copiar? Quiero seleccionar. Para seleccionar tienen que apretar la tecla Control. Apretan tecla Control sin soltar. Y se acercan al botón. Y ahí está. Se selecciona el botón. Porque si no apretan Control, simplemente van a activar la macro. Lo que no quiero es eso. Lo que yo quiero es seleccionar. Para seleccionar, apretas la tecla Control sin soltar y seleccionas. ¿Ya? Ahora sí. Lo copias y lo vamos a pegar en la hoja del segundo trimestre. Miren, lo voy a pegar aquí. Listo. Lo puedo pegar al tercer trimestre también. Miren, porque son clones, ¿no? Son las mismas hojas. Lo pegan. Listo, ya está. Miren, voy a borrar el tercer trimestre todas sus celdas. Miren. Es respetado esto, ¿no? Aquí también lo puedo borrar, miren. Esto no va a ser borrado, a pesar que tiene otra letra, no va a ser borrado porque no le seleccioné eso yo. Miren. ¿Se entiende? Sí, está claro. En dos pasos lo hace, ¿no? La macro. Sí, sí, listen, se entiende. Y puede copiar también en dos pasos. Lo puede copiar en dos pasos. Lo hace así. ¡Pam! Un santiamén. ¿Se entiende el manejo de macros? ¿Sí? Sí. Ya. Ya.
¿Qué más? A ver, ¿qué más hacemos? Hasta ahí tenemos nuestro registro. Ya. No nos alcanza el tiempo, apenas tenemos 10 minutos. En 10 minutos no creo que logremos hacerlo un poquito más de Marcos. Mañana vamos a terminar. Preguntas hasta este instante. Hola. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿O quieres alguna opinión, algún comentario tal vez? Hola. ¿Todo está perfecto? ¿Sí? Sí, Lice, se entiende todo. Ya. Bueno, ya es 50, no alcanzamos de lo que tenía planeado. Bueno, quedaremos aquí, ¿les parece? ¿Ya? Está bien, Lice. Ya, esta noche les voy a enviar su consigna para el práctico 3, ¿ya? ¿De acuerdo? Dejo sí, de listen. Ya dejo de Está compartir. Bien. Espero que se esté aclarando algunas dudas. Ya, y si es que alguien ha entrado desde 100 o se ha cortado su conexión, por favor, escriba presente en el chat, ¿ya? Muy bien, quedaremos aquí. Entonces, les dejo que tengan una bonita noche. Nos vemos mañana. Terminamos Excel. Mañana entramos a PowerPoint también. ¿Ya? ¿De acuerdo? Está bien, Lisen. Gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, Lisen. Hasta mañana. Que tengan una buena noche. Hasta mañana, Lisen. Buenas noches. Hasta mañana, Lisen. Hasta mañana. Voy a dejar de transmitir ya.